¿Cómo me explico para los que me escuchan y yo misma poder entender? Lo de Cuba no son dos días. La mascarada lleva muchas décadas. Son los hombres los que se cambian los trajes, las caretas, hasta la madre. Porque en esta historia no vale nada, ni la vida. Todo es cabeza de playa con Cuba y los cubanos, con fabulación de intereses por siempre y desde siempre. Lo han propiciado y permitido la ignorancia en la que nos hemos sumergido, la desunión, el odio, la doble moral. Somos un rebaño ciego escapando, llenos de falsos dioses, rotos culturalmente, irremediablemente encadenados. Esta poesía se llama Actualidad y es de mi autoría. La buena era yo, tardé en darme cuenta, de ahí la apatía, el desgano. La buena era yo, ¿cuánto cambió todo? Era igual, no lo habías notado antes, cambias tú, no los otros, y entonces el espejo, el reverso de todo. Tiras la moneda que pare siglos al caer. La buena era yo, pronunciado desde el nacimiento, marcando a todos. La muerte de unos es el nacimiento de otros. Una cadena para siempre, de vida y muerte. La buena era yo. Ahora sonrío. Somos lo que comemos. Los tomates son buenos para el corazón. Las vitaminas del kiwi son importantes para la vista. El brócoli ayuda a los pulmones a funcionar mejor. Los champiñones son buenos para tus oídos. Las frutas cítricas son muy beneficiosas para los senos. El aguacate ayuda al desarrollo del feto. Las habichuelas son buenas para los riñones. El jengibre ayuda en las funciones del estómago. La granada aumenta la producción de eritrocitos. La nuez es beneficiosa para el funcionamiento del cerebro. No existen las coincidencias. Pensar es gratis. Aliméntate con cuidado y tu vida será mucho más duradera y feliz. Tengan un maravilloso día. Una mujer con un vestido de algodón barato y su esposo, vestido con un humilde traje, se bajaron del tren en Boston y caminaron tímidamente, sin tener una cita, a la oficina de la secretaria del presidente de la Universidad de Harvard. La secretaria adivinó en un momento que esos campesinos venidos de los bosques no tenían nada que hacer en Harvard. El señor dijo,
Desearíamos ver al presidente, dijo con una suave voz. Él está ocupado, contestó la secretaria. Esperaremos, replicó la mujer. Por horas, la secretaria los ignoró, esperando que la pareja finalmente se desanimara y se fuera. Pero ellos no lo hicieron, y la secretaria vio aumentar su frustración y finalmente decidió interrumpir al presidente, aunque era una tarea que ella siempre esquivaba. Tal vez, si usted conversa con ellos por unos minutos, se irán, dijo la secretaria al presidente de la universidad. Él hizo una mueca de desagrado, pero aceptó. Alguien de su importancia, obviamente, no tenía el tiempo para ocuparse de gente con vestidos y trajes baratos. Sin embargo, el presidente, con el ceño áspero, pero con dignidad, se dirigió con paso arrogante hacia la pareja. La mujer le dijo: tuvimos un hijo que asistió a Harvard por solo un año. Él amaba Harvard y era feliz aquí. Pero hace un año murió en un accidente. Mi esposo y yo deseamos levantar algo en alguna parte del campus que sea en memoria de nuestro hijo. El presidente no se interesó y dijo: señora, no podemos poner una estatua para cada persona que asista a Harvard y fallezca. Si lo hiciéramos, este lugar parecería un cementerio. Oh, no, 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 explicó la mujer rápidamente. No deseamos erigir una estatua. Pensamos que nos gustaría donar un edificio a Harvard. El presidente entornó sus ojos, echó una mirada al vestido y al traje barato de la pareja y entonces exclamó: ¿un edificio? ¿Tienen alguna remota idea de cuánto cuesta un edificio? Hemos gastado más de 7.5 millones de dólares en los edificios aquí en Harvard. Por un momento, la mujer quedó en silencio y el presidente feliz, porque tal vez se podría deshacer de ellos ahora. La mujer se volvió a su esposo y dijo suavemente: ¿tan poco cuesta iniciar una universidad? ¿Por qué no iniciamos la nuestra? Entonces, su esposo aceptó y el rostro del presidente se oscureció en confusión y desconcierto. El señor Leland Stanford y su esposa se pararon y se fueron, viajando a Palo Alto, California, donde establecieron la universidad que lleva su nombre, la Universidad Stanford, en memoria de un hijo del que Harvard no se interesó. La Universidad Leland Stanford Jr. fue inaugurada en 1891 en Palo Alto Jr. porque era en honor al fallecido hijo del rico terrateniente. Ese fue su memorial y hoy en día la Universidad de Stanford es la número uno del mundo, por arriba de Harvard. Qué fácil es equivocarse al juzgar por apariencias. Tócate tu corazón cada vez que quieras juzgar o hablar de alguien. Tengan un maravilloso día y sean felices. Esta es Niurka Calero desde Anchor Podcasts. Este poema es de mi
mi segundo poemario, Mujer en el Brocal, y es el que le da nombre al libro. Mujer en el Brocal se llama el poema. Aquí estoy, sentada en él, mirando al mundo, a mí misma, editando la palabra, observando la maravilla, llorando, riendo, educando. El mundo mágico de la mente creativa se expande, permanece, explota. Felicidad, desamor, ansias. Siglo XXI. Pocos auténticos, mucho espejismo. Vagando entre ranas y príncipes, con la enorme dicha de comunicarme. Las cuevas, las horas de meditación, los tantos años de vagar por el mundo, siguen funcionando. El quimbombó ayuda. A la mitad del camino, con mi hija de la mano, de cara al futuro, alcanzo la soga del brocal, llega el sonido, se hace la luz. Abre las ventanas al amor. Es el nombre del poema de Pablo Neruda que voy a interpretar. Deja penetrar su claridad. Dile no al pasado y su dolor. Sin negar todo lo bueno que él te dio, piensa en la alegría de vivir, teniendo de nuevo una ilusión. Siempre hay esperanza. Si el amor te alcanza, deja penetrar su luz. Abre las ventanas al amor, sueña sin temor al que dirán, que quien dice sueños, sueños son, se equivoca cuando se hace realidad. Tienes que volver a sonreír, dale rienda, suelta la emoción. Todo es más bonito, todo es infinito. Al amar, todo es mejor. Abre las ventanas al amor, busca ser feliz una vez más, pídele a la vida otro color, que la vida, si lo quiere, te lo da. Di de nuevo, sí, sin titubear, haz lo que manda el corazón. Abre las ventanas al amor. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Confía en Dios con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Y Él hará derechas tus sendas. Ese es el secreto del éxito. Tengan un hermoso día. Esta es Niurka Calero desde Anchor Podcasts.